Bueno, sí, como ya se había anunciado, ¿no? Este frente frío que estaba el día de ayer en el sector de sur del territorio nacional avanzó hacia nuestras latitudes, nos ha dejado descenso brusco de temperatura, estas precipitaciones intermitentes que se van a dar durante todo el día, ¿no? Hemos tenido un descenso de las temperaturas mínimas. Hoy día se registró una mínima de 14 grados Celsius, se espera una máxima de 20. No, y bueno, los vientos van a continuar de dirección sur con intensidades débiles entre los 10 a 15 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, ya para el día de mañana se estima que tengamos un leve ascenso de las temperaturas, ¿no? Lo mismo pasaría con el estado del cielo, que ya tendremos cielos temporalmente poco nubosos, con claros ocasionales. Las temperaturas, vuelvo a repetir, van a tener un leve ascenso, ¿no? Pero ya a partir del día domingo nuevamente con cielos cubiertos, con lluvias en hora, a partir ya en horas de la tarde, noche, ¿no? Y nuevamente el descenso brusco que se van a dar de las temperaturas. Amaneciendo el día lunes se pronostican ya temperaturas mínimas entre los 12, quizás 13 grados Celsius, y máximas que van a estar entre los 16 a 17 grados Celsius, ¿no? Va a estar frío a partir del día domingo por la tarde noche. El lunes estas temperaturas frías se van a mantener lo que es hasta el día miércoles, ¿ya? Y a partir de ahí van a ir mejorando paulatinamente hacia fin de semana. Se estima que ya hacia el fin de semana las probabilidades es que tendríamos buen tiempo a partir del día miércoles hacia el domingo, ¿no?